Here I am getting ready for my wedding, and I am so nervous, and I guess it's part of the day, right? I'm getting married with my best friend, so I am so excited, and this is for you, Edgar. I love you, and I can't wait to spend the rest of my life with you. Kisses. Contigo a mí.
hablar. Prometes delante de Dios y de estos testigos recibir a Melody como tu legítima esposa, para vivir con ella conforme al ordenado por Dios sobre el santo matrimonio. Prometes amarla, honrarla, cuidarla, en tiempos de salud o enfermedad, en tiempos de abundancia o de escasez, conservándote exclusivamente para ella mientras los dos vivieren mirando a la novia. Sí. Melody. Toma el micrófono, Melody. Prometes delante de Dios y de estos testigos recibir a Edgar como tu legítimo esposo, para vivir con él conforme al ordenado por Dios sobre los santos lazos del matrimonio. Sí. Prometes amarlo, honrarlo, cuidarlo, en tiempos de salud o enfermedad, en tiempos de abundancia o de escasez, conservándote exclusivamente para él mientras los dos vivieren. Muy bien. Ahora pediré a las familias Ríos y Contreras, los representantes, en este caso Lily y Ana, madre de Melody y hermana de Edgar, que pasen a prender las velas que están a los lados. Estas velas representan a ti, Melody, y representan a ti, Edgar. Hasta el día de hoy, ustedes vivieron su vida como solteros. Pensaban, decidían, independientemente. Pero este día, estas dos velitas se van a apagar porque ustedes, después de que prendan la del medio, y voy a pedir que pasen a prender la del medio, van a apagar esas dos velitas. Cada quien tomando una velita, prenden la del medio. Y de esta manera, ustedes están dando un mensaje muy poderoso. Apaguen la vela, cada vela apaguen. Gracias, tomen asiento. Esto se llama vela de unión. Yo felicito al doctor Martínez porque ha sido un mensaje poderoso. Ahí está, así son sus vidas. De aquí en adelante ustedes unirán su intelecto, sus emociones, todo su ser, con todas las vibras y todas las fuerzas de su alma, habrán de ser uno solo. Amén. La presentación de las arras. Las arras. La primera prenda material que el novio entregaba a la novia. Hoy en día las costumbres han cambiado y ahora no solo el esposo sale a trabajar, también la esposa. Y a través de este elemento nupcial, estas arras representan el compromiso que ambos, que tanto el novio como la novia, toman de compartir mutuamente los bienes futuros que Dios les dé. Edgar, yo quiero que tú pongas estas moneditas en la mano de Melody y mientras lo haces, repitas conmigo. Toma el micrófono. Melody. Melody.
Con estas arras. Me comprometo a compartir contigo. Me prometo de compartir contigo. Con responsabilidad. Dilo como sea, Dios te entiende. Y sabiduría. Todos los bienes. Futuros. Que Dios me dé. Ahora ponle las moneditas en la mano a Melody. Ahora tú, Melody, poniendo las moneditas en la mano de Edgar. Repite, Edgar. Ponle las moneditas en la mano. Están nerviosos los novios. Con estas arras. Me comprometo a compartir contigo. Con responsabilidad y sabiduría. Todos los bienes futuros. Que Dios me dé. Que así sea. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Y se les da a ustedes, Edgar y Melody, para que al usarla, les sirva como mapa y compás en su travesía matrimonial. Y también al usarla cada día, les sirva como apoyo y baluarte en sus momentos de debilidad. Que así sea. La presentación de los anillos. Los anillos matrimoniales nos enseñan lecciones importantísimas. La primera lección de los anillos matrimoniales es que están hechos del oro más puro. Y el oro es un material incorruptible. Nada lo puede corromper. De igual modo, Edgar y Melody, que el amor del uno por el otro sea puro. Y con el transcurso del tiempo, así como el oro, entre más viejito más brilla, que así también. El amor de uno por el otro, así también brille. Brillo. La segunda lección importante del anillo matrimonial es su circunferencia. Así como el anillo es circular, no tiene fin, está completo, así el amor de uno por el otro debe ser siempre interminable. Yo quiero, Edgar, que tú le pongas el anillo a Melody. Y mientras le pones el anillo, repitas conmigo. Yo, Edgar, te tomo a ti, Melody. Te tomo a ti. Para que seas mi única esposa. En los momentos buenos. Como en los momentos malos. Cuando tengamos salud. Como cuando haya enfermedad. Cuando tengamos prosperidad. O cuando tengamos escasez. Esto lo cumpliré. Esto lo cumpliré. Hasta la muerte. Sea lo único que nos pueda separar. Amén. Pon el anillo. Amén. Melody, poniendo el anillo a Edgar, repite conmigo. Yo, Melody, te tomo a ti, Edgar. Para que seas mi único esposo. En los momentos buenos. Como en los malos. Cuando tengamos prosperidad. O cuando tengamos escasez. Cuando gocemos de buena salud. O cuando haya enfermedad. Esto lo cumpliré. Hasta que la muerte
hasta que la muerte sea lo único, sea lo único que nos pueda separar. Que nos pueda. Amén. Voy a pedir que se arrodillen, por favor. La presentación del lazo. Ese lazo representa el compromiso, representa el pacto que ustedes, Edgar y Melody, alegre y voluntariamente hoy toman, de unir sus vidas, sus mentes, sus emociones, su voluntad en un solo ser. Este lazo representa la unión de todos sus sueños, de todos sus proyectos en uno solo. Vamos a orar. Dios y Señor nuestro, esta tarde te estamos suplicando que cada día, a partir de este momento, como esposos Edgar y Melody, los ayudes a formar su nuevo hogar y que tú seas siempre bendito, Señor Jesucristo, el invitado de honor. Bendíceles, ayúdales, de tal manera que siempre, siempre guarden los votos que ambos han hecho en este memorable día. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pónganse de pie. Ahora, por cuanto Edgar y Melody han testificado delante de Dios y también delante de ustedes como testigos, unirse en santo matrimonio, yo como ministro del Evangelio de Jesucristo y con la autoridad que me confiere el Estado de Texas, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Ahora sí, Edgar, te doy permiso de que beses a la novia. Es un honor y un placer. Es un honor y un placer presentarles al señor y a la señora Ríos Contreras. Dios les bendiga. Thank you.
existe siendo bello, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podía. Que aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Tú y yo, que nada del mundo tiene más valor. Así es ese amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. Baby, I think I wanna marry you.
I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.